breathed I out too hard. But we were traveling the mountains just to find a a las órdenes de Leandro Aragno aquí en el Estadio Casablanca, a la vera de la Ruta 280, se abrió el torneo de apertura para el Centro Cultural Deportivo Biblioteca Aldao y el Club Deportivo Libertad. A primera hora en División Reserva ganó el Aurinegro por 2-1. En primera división, un campo de juego realmente impecable que presentó el Centro Cultural Deportivo Biblioteca Aldao. Lluvia de goles aquí en la cancha del Deportivo Aldao. Y decimos nosotros que hubo aproximaciones, sí, allá por los 6:45 en la primera de Cerato, con una chilena que se fue afuera para lo que fue la primera instancia, si uno quiere contabilizarlo, en ofensiva para el elenco aurinegro. Sobre los 14:20 llegaría la primera emoción del partido, con Libertad por derecha, sacando la pelota dentro del área y en el punto penal. Quiroga por dos, remató, el rebote lo favoreció, volvió a rematar de punta abajo sobre el caño izquierdo de Baigorria, que nada pudo hacer, se abría la cuenta de gol para el elenco de Giorgi. Más tarde, a los 20 minutos, mientras vemos nuevamente la ocasión de gol y la alegría por parte de Marcos Quiroga para el Deportivo Libertad, sobre los 20 decía Libertad volvería a llegar al área con Cerato, rematando casi desde el piso en forma incómoda, la pelota se desvió y se fue al córner. A los 24 minutos 40 fue Aldao, quien llegó al área con Góngora, con un centro que encontró a Bonafede peinando y a Lucero rematando, pero en posición prohibida. Luego, a los 39-35, con un trajín realmente muy ágil del partido, la pelota iba y venía con mucha velocidad. Aldao tuvo una muy buena combinada en el área. Lucero habilitó, en este caso de frente, para quedar mano a mano con Ruffini, y el arquero cañonero llegó antes que el atacante. Y sobre el cierre de los primeros 45 minutos, a los 42, Aldao volvió a llegar al área. Tras rebotes, Lucero remató al área, en este caso convirtiendo la primera alegría para el elenco dueño de casa, pero volvió a ser anulada por posición adelantada. La volvemos a ver en la repe. Allí está la pelota al área. Rebotes. Lucero, que se encuentra con la pelota de aire rematando, somete a Ruffini, pero se anula la conquista por la posición adelantada. Se apagan las luces en los primeros 45 minutos y el segundo tiempo vino cargado de goles. Libertad en el minuto 45, una pelota que fue al área. El árbitro mucho más cerca que nosotros, Leandro Araño, decreta que es penal por foul al delantero del Club Deportivo Libertad, como lo vemos ahí en la rep. La pelota que va al área, forcejeo, la falta penal, Araño la marca, y desde los 12 metros a los 3 minutos y fracción, Marcos Quiroga estira diferencias para marcar el 2-0 para el equipo visitante. A los 5 minutos 20, Aldao contesta con un centro por derecha, y la cabeza de Ulises Bonafede le da la esperanza al equipo de Carlos Escándalo, porque achica diferencia, se pone 2-1 en la puerta de un partido que estaba muy caliente, muy vibrante y que se jugaba a puro ritmo. Pero pasados los 6 minutos 20, un foul de Peirone dentro del área, ve en la figura del árbitro Araño la pena máxima otra vez por la falta de Peirone sobre el jugador Lehmann, que había ingresado en esta repetición que estamos viendo, y no duda para marcar la pena máxima, que en este caso a los 19 minutos 15 a los 8 minutos y fracción, Joaquín Cabral remata abajo al palo derecho de Baigorria para decretar el 3-1 para el elenco visitante. Pero la cosa no quedaría ahí, Libertad vendría por más. 19-15, Quiroga en una individual dentro del área, alargó para Lehmann, que casi pisando el área mayor o en el interior de la misma, remató cruzado, rasante al caño derecho de Iván Baigorria, que nada pudo hacer, y entonces allí se estiraba la diferencia a 4 para el lado del Deportivo Libertad con el gol de Alfio Lehmann. Whoa!
sobre los 21:40, por doble amarilla, se va expulsado quien había ingresado en el primer tiempo, Gabriel Correa, en el Club Deportivo Libertad, por el lesionado Flavio Díaz. A los 25 minutos y fracción, un foul de Gravenbarten a Bonafede dentro del área favorece esta vez la pena máxima al Centro Cultural Deportivo Biblioteca Aldao, que iba a cambiar por gol el mismo Ulises Bonafede picándola. Pero antes estamos viendo el repe, ¿sí?, de esta jugada del penal que comete Gravenbarten sobre Bonafede. Araño marca la pena máxima y sobre los 26 Bonafede la pica en el arco del oeste para decretar el 4-2 de penal para Aldao, no teniendo nada que hacer Rufini. Y a los 33-35 un tiro libre de Libertad, casi un centro de Quiroga que se transformó para el resultado final en un verdadero golazo. Baigorrio pensó que se iba la pelota, estiró su mano, pero pensaba que la pelota iba a superar el travesaño. Se coló en el ángulo superior izquierdo de este tiro libre de Marcos Quiroga, que marca a la postre el resultado definitivo. 2 para el Centro Cultural Deportivo Biblioteca Aldao, 5 para el Club Deportivo Libertad. Al término del partido, estos protagonistas nos expresaban lo siguiente. Muchos goles, un resultado que no nos sirve, obviamente, porque perdimos, pero bueno, el comienzo, nos tocó un gran rival, creo que uno de los candidatos, sabía que iba a ser difícil, cancha nueva, pero bueno, lo estamos conociendo, un grupito nuevo, se nos fueron algunos, vinieron otros, y bueno, hay que experimentar el juego nuevo que nos pide el técnico y arrancar de nuevo este 2023 y esperemos que sea para bien. Bueno, y seguramente con este campo también a mejorar cosas de ustedes. Sí, obviamente, tenemos muchos jugadores de buen pie, gente de experiencia, eso nos va a servir. Obviamente que los rivales también que nos tocan van a jugar bien en estas canchas, no es como otro año que teníamos la cancha un poquito menos que esto, pero bueno, es para todo, hay que jugar y arranca un buen año. Esperemos que la próxima fecha podamos ir a Rafael y consigamos los 3 puntos, que es lo que perdimos hoy acá. No, la verdad fue durísimo, creo que es mentiroso el resultado, porque fue un partido muy duro, que a lo último lo pudimos resolver, pero la verdad que por el momento no la pasamos bien. De hacer buenos partidos, después la emboca el que venga. Pero bueno, por suerte pudieron servir los goles para liquidar el partido. Arrancar con el pie derecho, hacernos fuerte acá de visitante, porque van a ser todos los partidos así. Y bueno, tenemos que estar preparados para todo y bueno, creo que hoy cumplimos.